Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo para tiempodenegocios.com. Siguiendo un poco la ronda de entrevistas que estamos haciendo a los ganadores de este campus de Seed Rocket, tenemos a uno de los ganadores aquí, el tercer premio de una empresa, una startup que se llaman Testabit, y que le vamos a hacer una serie de preguntas para ver un poco cuál, a qué se dedican y bueno, cuál es la propuesta de valor. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, gracias. Perfecto, contándonos un poco, ¿cuál es vuestra historia para llegar a este proyecto? ¿Cuál es vuestro recorrido? Bueno, pues nosotros hace 8 años montamos una agencia interactiva especializada en diseño y desarrollo de apps, y en estos años, trabajando con empresas, startups y emprendedores, ¿no?, veíamos que se tenía que reinventar mucho la rueda. Cada vez que alguien salía, el fracaso era muy alto, ¿no?, y se había generado muchos recursos, mucha inversión, para luego ver que una idea puede fallar, ¿no? Entonces, de estas experiencias con emprendedores, sobre todo, y con empresas, fue cuando decidimos crear un sistema para que pudieses validar tu idea de negocio con el mínimo coste posible, con el mínimo riesgo y con el máximo aprendizaje, ¿no? Y entonces, la propuesta un poco, la propuesta de valor vuestra, ¿en qué centráis vuestro un poco vuestro core business, vuestra propuesta para decir, oye, pues nosotros somos un poco la plataforma para poder validar todo esto? Sí, bueno, básicamente aquí la gracia es el proceso que seguimos. Es un proceso en 3 pasos. Recibimos la idea en un cuestionario, la idea a nivel de negocio. Hacemos el análisis de esa idea y proponemos la solución que nosotros creemos que es ideal para validar esa idea. Hacemos ese ping-pong con el cliente y, por último, desarrollamos. Entonces, al final es hacer lo que podría ser un servicio, pero con un proceso muy concreto y validado. Y eso es lo que creemos que aporta mucho valor. Esto es seguir un poco la norma esta, ¿no?, de la frase esta de tanto se usan en Estados Unidos, de fail fast and fail cheap, ¿no? Eso es que es precisamente un poco la frase esta, llevarla a cabo de una manera que sea de decir, bueno, pues vas a fallar, no lo sabes, pero que sea rápido y que sea barato, ¿no? Sea rápido y sea barato. Entonces, al final es seguir un poquito la metodología Lean, la que nos inspira y que creemos que es un buen camino para la metodología Lean. Estamos hablando muchas veces de pivotes, de cosas que hay que cambiar, y seguramente vosotros también os habéis visto obligados muchas veces en vuestro modelo de negocio. ¿Recordáis algún pivote o algún cambio que habéis tenido que hacer en vuestro proceso de desarrollo? Pues bueno, básicamente, claro, nosotros ahora mismo estamos con nuestro propio MVP, con nuestro propio producto mínimo viable. Entonces, al final, somos tan creyentes que utilizamos la metodología que vendemos, naturalmente. Uh-huh. Y bueno, cambios estamos haciendo constantemente. Al final, en esta etapa startup, tienes que estar cambiando y evolucionando mes a mes. Cada mes para nosotros es algo muy, muy diferente. Y aunque hay muchas cosas que ya tenemos muy validadas y muy aprendidas, cambiamos cada mes. Bueno, te diría, por ejemplo, probar canales de captación de usuarios o canal de ventas. Pruebas un canal, no funciona, vas a otro. Estamos constantemente aprendiendo. Bueno, vosotros mismos sois vuestro propio test, ¿no? Un poco en este sentido. Eso es. Entonces, también, para llegar un poco a esta base de clientes, para ganar ese músculo, para que realmente vuestro proyecto sea viable, hace falta marketing. O sea, es una parte realmente importante, bien lo sabéis por el background que lleváis. ¿En qué centráis vuestra estrategia de captación de clientes? ¿Por dónde van a venir? Mira, nosotros primero probamos a hacer una estrategia a través de SEM, ¿no?, de anuncios. Ajá. En AdWords y demás, pero vimos que no era del todo efectiva, ¿no?, ya que al final nos dirigimos a un mercado disruptivo, innovador, ¿no?, que quizás no busco, necesito salir rápido con un MVP o con una test app, ¿no?, por decirlo así. Claro, quizá no sea algo que la gente busque, ¿no? Eso es. Por eso hemos cambiado justamente este mes la estrategia, y ahora nos basamos en una estrategia de inbound marketing basada en contenido, para empezar a generar contenido para convertirnos en una referencia en el mundo emprendedor, en el mundo de la validación de ideas, de transformar ideas en apps y en productos, y ahí es poco a poco ir generando ese contenido de calidad para que alguien nos vaya conociendo la gente, y en el momento en que tenga esa idea, piensen nosotros como referentes para ese paso. Bueno, el inbound muy útil para, en vez de estar bombardeando con anuncios, que realmente te encuentren cuando realmente les haces falta, ¿no? Eso es un poco la gran... Sí, es ir un poquito evangelizando, ¿no?, creando esa persona que no es emprendedor todavía, pero ya tiene dentro y sabe que en algún momento lo será, ¿no?, suele leer este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, en el momento en que le venga la inspiración y tenga la idea, sabrá cuál es el método adecuado y sabrá cuál es la plataforma adecuada para poder hacerlo, ¿no? Es lo que buscamos. Vale, pongamos en el caso que yo soy un emprendedor, tengo una idea, quiero validarla, me llama, ya tengo decidido que voy a invertir un poco de tiempo en ella. ¿Cuánto es el mínimo de dinero que yo me tenía que gastar en vuestra plataforma para poder
testearlo, ¿no? Para decir, oye, chicos, ¿voy a fallar con esto o no? Claro, pues aquí realmente nuestro rango más o menos estándar de precios está entre 2.000 y 4.000 euros por el proyecto. Entonces, nosotros siempre te recomendaremos la opción mínima que te permite validar. Uh-huh. Y tanto es así que normalmente lo que nos encontramos es que los clientes nos suben la propuesta que les hacemos. O sea, aquí hay una parte de valor muy importante que es esa consultoría inicial. Tú nos das tu idea y nosotros te proponemos la aplicación mínima para que valides. Y tú a lo mejor, probablemente, lo que nos está pasando es que vas a querer más cosas. Y eres tú el que sube el precio, pero... ¿Y hacéis ese primer filtro? ¿Os llegan ideas a veces que decís, oye, mira, sí, es que esto no te va a funcionar? No, ni de broma. No entramos a validar el negocio, o sea, a veces sin recomendamos... Sin que siente mal, ¿eh? Sin que siente mal, porque a veces hay ideas buenas, ideas que, bueno... Nosotros en ese caso a veces orientamos un poquito, oye, ¿por qué no investigas? Al final tenemos bastante conocimiento del mercado y tal, y te decimos, oye, pues... Has mirado que existe esta competencia y esta otra, a lo mejor tendrías que investigarlos un poco más antes. Nosotros no somos nadie para decir a mano alguien que no va a funcionar. Mano izquierda para no chocar. Mucha. Y al final, bueno, nos ha demostrado muchas veces que ideas en las que nadie creía han resultado éxito. Entonces no somos nadie para juzgar. Uh-huh. Pero sí que hacemos ese acompañamiento, esa guía, e intentamos aportar todo lo que sabemos. ¿Vale? Eso es lo que seguimos, sí. ¿Y para 2014, planes? O sea, estáis donde estáis, habéis ganado un premio en el campus de Sid Rocket, cosa que os dará prensa y os dará visibilidad. ¿Dónde queréis acabar el año? Pues precisamente veníamos aquí con la intención de conseguir capital para poder internacionalizar ya y salir a vender a Londres y a Berlín, sobre todo, porque creemos que son mercados más maduros que el de aquí y con un crecimiento y un enfoque tanto Lean como MVP y demás, donde estos conceptos están más aprendidos ya. Creemos que puede ser un mercado muy bueno para ir ya. Y ya por último, ¿cuáles podrían ser las amenazas que prevéis dentro del proyecto? Hemos hablado de las ventajas, de lo que proponéis, de lo mucho que se puede beneficiar una persona cuando quiere testear o validar una idea, pero ¿cuál prevéis que puede ser un poco algún escollo que veáis por el camino? Sí, mira, el principal escollo que ya nos encontramos el día de hoy es que el emprendedor no siente que necesite hacer una prueba de mercado. Entonces piensa que ya su idea está más que validada, por decirlo así, él cree en ella, no necesita hacer ninguna prueba de mercado y que por eso ya quiere hacer un producto final y salir con algo mucho más grande, contratar a su equipo propio, montar su empresa, sin necesidad de validar. Ese es el principal escollo que nos encontramos. ¿Y esto, ¿no?, aquí, en España? Aquí en España no es donde nos... ¿Prevéis que en otros países ya hay más cultura lean y más cultura startup? Y... Eso es lo que esperamos, ¿no? Porque aunque aquí en España sí que es verdad que hay mucha cultura lean startup, porque es uno de los países que ha crecido muy fuerte la metodología lean, todavía falta interiorizarlo, ¿no? Es algo que a nivel teórico está muy bien, pero hasta que no lo vives en tus carnes, hasta que no lo aplicas en tu proyecto, cuesta, porque a nosotros nos ha pasado también. Sí, hay mucha persona que se lee el libro, lee cuatro blogs y dice, no, yo soy amante de la cultura lean startup, ¿no? Yo tengo mi MVP, yo pivoto con mis ideas y demás, pero luego la gente le cuesta. También creo que el mercado español en eso somos poco humildes, y lo que sí que nos hemos encontrado es que el emprendedor que ya ha lanzado algo entiende perfectamente que, por muy clara que tenga su idea o su proyecto, necesita que el mercado se la valide. Y al final muchos Excel, muchos PowerPoints, pero quien te dice si tu idea funciona o no es el mercado. Entonces, cuanto antes salgas al mercado y vayas a tus usuarios reales y aprendas con ellos, mejor. Y eso es lo que proponemos un poquito desde TestaBit. Bueno, pues es un poco viendo un poco la propuesta que lanzáis al mercado, pues nada, os deseamos mucha suerte, que la gente realmente pruebe, valide y que realmente vea los beneficios que podéis aportar con el proyecto, y nada, mucha suerte con toda la ronda de financiación y el proyecto de internacionalizar el proyecto. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.